que estamos en Extremadura, que estamos al lado de Cáceres, a 20 kilómetros de Cáceres, somos la localidad número 12 en número de habitantes de la provincia y la 20 de toda Extremadura, una región que tiene muchos municipios, 400 municipios, y que, bueno, pues somos un pueblo importante desde el punto de vista del número de habitantes. Ya la conocéis, es una magnífica persona, una magnífica arroyana, y bueno, me gustaría también que le comentara una cosita, y luego voy a dar paso a cada uno de vosotros. Yo soy muy mal colaboradora, Para nada. Pero yo tengo una última sorpresa. Esta es la revista de la Federación Española. Está enseñando, pero... ¿Lo habéis visto ya? No. Pues ahí aparecen todas las mujeres de... Ninguna de vosotros, ¿eh? Todas las mujeres las que aparecen, estupendo. Pero tenemos muchísimas ganas de que esto continúe, que nos van a mirar con lupa, como pone ahí. Y que trabajéis, que lo echemos todos juntos, que todos vais a encontrar muy bien, que esto es un pueblo muy acogedor, que os van a, todo el mundo os va a tratar muy bien, y que bueno, que esto es como una familia. Así que vosotros sois todos hijos míos. Bueno, yo soy de Rumanía, no soy de aquí, entonces para mí es un placer, porque cada día estoy descubriendo España. Y eso es la mayoría de mis compañeros, nada, que acentuar un poquito más lo que has dicho anteriormente, que este va a ser un pueblo que se va a estar de maravilla, que la gente es súper amable, que nos van a tratar muy bien, tanto los buenos como los malos momentos. Habemos dos cosas este año en la plantilla, un poco un poquito más pequeño, yo soy un poquito más mayor, no tanto un año, ¿no? Y nada, vengo, yo la verdad que vengo de otro pueblo, ¿no? En muchos aspectos es parecido a este, es un pueblo chico que tiene 3.000 habitantes. ¿Cómo se llama? Humilladero, cerca de Antequera. Ah, sí, ese. Que mi pueblo, yo vengo de un pueblo de Jaén, también pequeño, 6.000 habitantes así, por Falcón. Y yo hablando de un mío pequeño y todo, que algo es más pequeño. También tendrá 5.000 así. Y nada, muy bien. Aquí la verdad que estoy muy a gusto. ¿Te has jugado anteriormente? Yo jugué el año pasado en Córdoba B y es hijo. Estaba 31 de Barcelona y nada, un placer estar aquí en Arroyo. Y, ¿cómo los ves? Los veo demasiado frescos. Nos ha faltado una sesión de entrenamiento. Vengo de un pueblo de Ibiza y nada, simplemente pues dar las gracias por la bienvenida que nos han dado y esperamos que podamos responder con resultados y que disfrutéis este año. ¿Hay una diferencia entre Ibiza y yo? Como estamos aquí, que estoy estado aquí, aportar lo que tiene que podamos. Y aprovechar de entrar. Bueno, bienvenido. Pues nada, estos son unos cabrones de todos. Ayer me regalaron una copita, ¿sabes? Porque me salí con coco, pero bueno. Pero eres coco duro. Aquí, no sería coco. A veces me llaman coco, pero me da un poco de Alicante. Y nada, pero ¿dónde estamos antes, Juan? Dar las gracias al anterior presidente. Y nada, yo he hablado con la gente de aquí, yo llevo un año aquí, para mí esto es como si fuera mi casa. Soy de un pueblo pequeño de Mallorca, se llama Montuiri, y el pastel de la tiene entre 2.000 y pico 3.000 habitantes. Y soy el tío de las islas, yo vengo de Menorca. ¿Qué es de las islas? Y bueno, la verdad es que encantado de estar aquí. Yo soy de Cáceres, ya estaba el año pasado aquí, tenía muchas ganas de seguir aquí, y bueno. A trabajar duro y a intentar hacer un buen año con mucha gana y mucha ilusión. ¿Y eres del Arroyo o de Cáceres? Del Arroyo, del Arroyo. Eso. Soy de Alicante, dentro del apellido este me llaman como un saco, de Alejandro. Y nada, la verdad que contento de estar aquí. Llevo 2 semanas. La verdad es que lo primero es agradecer a la Junta Directiva, a Pato, la oportunidad que me ha dado de poder estar aquí con todos vosotros. Yo, al igual que Pato, soy de Orihuela, aunque llevo ya un poquito de geografía, he estado un poquito moviéndome por España. Y bueno, yo soy de Cáceres, un pueblo que conocía, espero conocerlo más profundamente. ¿Vivías en Cáceres? Sí, sí, vivo en Cáceres. Me esperemos hace un año de Rota, el pueblo de Cádiz. Y esperemos que este año estemos en el pueblo y trabajamos. Esto la verdad que no es nuevo. Estuve ya hace 3 temporadas aquí, tuve 2 años seguidas. Y bueno, nada, me acompañó a decirle que la verdad que el pueblo es maravilloso. Aquí he vivido... Bueno, yo vi una casa más que... Porque nada, pues a la directiva de aquí, que la mujer de la bueno, lo primero,
gracias a Dios por traerme a este pueblo, por permitir conocer a cada uno de mis compañeros, a la junta directiva y bueno, a la gente del pueblo, que la verdad, desde el primer momento que he llegado, me han acogido muy bien. Y contento de formar parte de este grupo, que si bien hace una semana que estoy entrenando, se nota que hay muy buen ambiente en el grupo y fue lo que más ganas me da. Bueno, pues... Es mi primo hermano. Yo quizás que no me conozcáis todo bien todavía. Hay alguien que lo conozca. Espero que me vayáis conociendo poquito a poco más. No estoy mucho tiempo este año en el campo con vosotros. Fran, vengo de la pequeña localidad de Albacete, Pinalla. De ahí mi apodo futbolístico, Fran Pinalla. Y nada, está agradecido por depositar la confianza en mí y tenía ganas de volver a segunda vez tras el ascenso del año pasado. Estuve con mi socio Pedro. Esta es la parte técnica, que yo creo que es una persona que merece la pena estar con él. Y tenemos que ir todos a muerte con esa persona, porque si vamos a muerte con esa persona, vamos a ir a muerte con el equipo. Y es lo que se trata. Yo deciros que bueno, que voy a estar ahí con vosotros, ¿vale? Yo he sido durante 6 años el presidente del Arroyo. Y esto se ha hecho no por una persona, sino se ha hecho por un cúmulo de circunstancias, de motivos, de jugadores y todo esto. Hay un... Que me no, presente. Que una no, se ha presentado. Venga, Santi, ya, allá, allá, allá. No, no. Venga, me llamo Isabel. Vale, soy también directiva, igual que ella. Si me necesitáis, pues me podéis preguntar, me podéis... Ahora que con el trabajo, no te creas que tengo mucho tiempo, pero algo haremos. Soy la que lleva los autobuses, ahí está Pato todo el día acá por la hora, pero bueno, intentamos llevarnos bien los dos, ¿vale? Yo creo que casi todos me conocéis, soy Maridú. La de la Acacia. Estoy un poquito como comodín, hago acaso a Pato y a Santi con respecto a lo que tenéis que comer y no comer a las horas que estáis en mi casa. Os lo agradezco de corazón a todos y bienvenidos y a por todas. Soy Petri y algunos de vosotros ya os he dicho que para lo que me necesitéis tenéis mi casa, ¿eh? Así que para todos ya lo que necesitéis estoy ahí en la peluquería y para cualquier cosa, para echar una manita, para cualquier cosa me tenéis a mí. ¿Vale? Muy bien, claro. Soy Gemma y no me conocéis ninguno. Nada, cualquier cosa que necesitéis, sabéis dónde estoy siempre. Ahí no me muevo. Soy Chani. Ya no sé qué decir porque estoy súper nerviosa. A ver, si necesitáis algo, pues comentármelo o lo que sea. Yo ya estoy.